ha pasado en torno a esta investigación? ¿Qué otros elementos se van añadiendo? Bueno, incluso hoy divulgaron este video en el cual se alcanza a observar a Devani, que ingresa a este motel corriendo. Entonces, es importante destacar que hay varias líneas de investigación y ninguna se ha cerrado. Aquí está el video que dieron a conocer. Déjenme mostrarles algo. De acuerdo a la Fiscalía de Nuevo León, pues Devani Escobar entró corriendo al motel Nueva Castilla. Es parte de lo que se observa en esta serie de imágenes, en este video que da a conocer este día la Fiscalía, acompañada del padre de Devani, el señor Mario. Todo se hizo, de acuerdo a lo que explicaron, con la autorización del padre de Devani Escobar. Entonces, entró corriendo al motel Nueva Castilla. Es lo que se difunde en este video que da a conocer la Fiscalía de Nuevo León. Vamos a ver y escuchar parte de la explicación en voz del vicefiscal de la entidad. Continúan abiertas. Posteriormente, siguiendo la misma ruta, caminando hacia el sur, Devani entra corriendo al motel Nueva Castilla. Cámara que se encuentra en el interior de un restaurante que se encuentra fuera de servicio. Ahí están resaltadas dos visualizaciones. La primera, en ella se le ve caminando por enfrente de esa. Esta cámara cubre esas dos puertas, la que fue resaltada en un momento y la que fue resaltada en un momento posterior. Pausa ahí, por favor. Es importante decirles que el ángulo de visión, repito, de esta cámara cubre esas dos puertas de cristal, una que tiene vista a la carretera de Laredo. Regresa un poco, por favor, 2 segundos. Ahí, gracias. Repito, el ángulo de visión cubre dos puertas de cristal, una tiene vista a la carretera a Laredo, la otra va al jardín, la que se encuentra en la parte superior, casi a la izquierda. En esa área de jardín se encuentran la alberca y la cisterna en donde a la postre fue encontrada Devani. En esta puerta, la primera, se observa caminar, como ya lo dije, a Devani, caminando con dirección a la entrada al inmueble. No se observa en algún momento posterior que alguien la siga o la persiga. La caseta de cobro del estacionamiento se encuentra a 22. En la siguiente, adelante, por favor. Ahí podrán ver ustedes, ahí es el momento en que pasa. Pues les puedo decir que hay muchos cabos sueltos, muchas preguntas que deben de responder las autoridades, en particular la Fiscalía de Nuevo León. Y la gran pregunta es, ¿de quién corría o de quiénes? ¿Por qué ingresó corriendo a este motel Devani? Y bueno, pues uno...